Bien, 1:40 de la tarde y les damos la bienvenida a este espacio, como es habitual, cada martes y jueves, de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recordemos que este es un espacio que llega a ustedes gracias a la Organización Internacional para las Migraciones, a la Fundación Forjando Futuros, también a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como la Unidad de Restitución de Tierras, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín y, por supuesto, nuestro canal Telemedellín. Tema para tratar hoy, muy importante, atención psicosocial a las víctimas. Recuerden, su participación es fundamental para nosotros, así que lo pueden hacer en nuestras líneas telefónicas 441-2100 y 018-041-4099. Estamos muy atentos para recibir todas sus inquietudes y darles solución, por supuesto, con los invitados que tenemos esta tarde para ustedes. Me acompaña acá Alejandra Cardona, ella es coordinadora del componente de reparación de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín, y también Julio Cuauhtumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, ¿qué tal si entramos en materia entonces? ¿Cómo, Alejandra, podemos definir un poco o valorar a las víctimas del conflicto para su atención psicosocial, para entender un poco qué les sucedió a ellos? Bueno, es importante allí precisar que las víctimas del conflicto armado, la atención psicosocial a la que tienen derecho, es un derecho de todos y todas, es decir, no solo de quien pueda aparecer o en algún momento se pueda entender como el jefe o la jefa de hogar o quien declara el hecho ante el Ministerio Público o ante la entidad competente, según el caso, sino todo el núcleo familiar que se ve afectado. Y desde allí, digamos que nosotros la valoración la hacemos de cuál es la afectación emocional o la consecuencia directa en términos psicosociales de la víctima por su exposición frente al hecho victimizante, que es la precisión que nosotros hacemos y por lo cual nos diferenciamos de la atención psicológica que pueda recibir por parte de otro programa de las instituciones, cualquiera que sea de ellas. Bueno, Julio, esto es importante aclararlo para todos nuestros televidentes, pero por supuesto para quienes han sido víctimas del conflicto, y es que es un derecho que está garantizado dentro de la Ley de Víctimas. ¿Cómo acceder entonces a él? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué tipo de ruta deben seguir para precisamente poder recibir esta atención? Bueno, efectivamente la Ley 1448 ha establecido unas medidas de reparación integrales, entre las que se encuentra la restitución de tierras y las indemnizaciones. Estas medidas de rehabilitación y también las medidas de satisfacción que establece la Ley 1448 no están sometidas a un límite temporal, de manera que las personas que hayan sido afectadas por vulneración de derechos humanos, de violaciones de derecho internacional humanitario, pueden acudir a las diferentes instituciones sin importar que haya sido antes del límite que establece la Ley 1448, que es de 1985. Pueden acudir al Ministerio Público, personerías, defensoría, en este caso que está la Alcaldía de Medellín en este momento como invitada, también tiene a través de la Secretaría de Gobierno, tiene espacios en los cuales atiende primordialmente este tipo de situaciones. Me parece muy importante, Julio, lo que está diciendo en este momento frente a la temporalidad, es decir, hasta que el tema quede, entre comillas, superado por parte de la víctima, puede seguir recibiendo esta atención. ¿Qué tal si recibimos la primera llamada? Y está con nosotros Néstor. Néstor, muy buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud que usted tiene en este momento? Muy buenas tardes. Mi nombre es Néstor Miranda. Y la pregunta mía de pronto no está envasada a lo que es el programa hoy, pero es que no me he podido comunicar y no he tenido forma de que alguien me dé respuesta a mi solicitud. Resulta que yo en el año de 1998 sufrí unas lesiones por un agente del Estado. Yo coloqué la denuncia ante la personería municipal del municipio de Sonsón y ante el juzgado el juzgado penal municipal número 1. Por culpa de la agresión, yo me tuve que desplazar del municipio y nunca más volví a saber pues del proceso. Resulta que ahora con lo todo el proceso de indemnización a las víctimas, tengo entendido de que las personas que hubiéramos sido agredidas
por parte de agentes del Estado tenemos derechos a indemnización, porque yo nunca he recibido nada, yo recibí un impacto de bala por ellos y a mí nadie me dijo qué tenía que hacer o qué pasó, y mi desplazamiento, mi familia, toda esa parte, sufrimos pues mucho en ese entonces por parte de lo ocurrido. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Ante qué entidad me puedo desplazar? ¿Ante quién tengo derecho sobre eso? Bien. ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente? Efectivamente, la ley 1448 establece, como en el artículo tercero, establece los agentes que van a ser victimarios o que cobijaría esta norma, entre los que se encuentran grupos armados y agentes del Estado. De manera que, en este caso particular, puede acudir a los agentes del Ministerio Público, Defensoría, Personería, para hacer su declaración y que sea valorada por la unidad de víctimas, si efectivamente fue víctima de un agente del Estado. Muy bien, quiero recordar nuestras líneas telefónicas para los televidentes que tengan inquietudes sobre el tema que estamos manejando hoy. Recordemos, atención psicosocial a las víctimas, 441-2100 y 018-041-4099. Alejandra, ahorita hablábamos un poco sobre la manera en que se hace la atención y está, digamos, para explicarle un poco a nuestros televidentes, dividida en ciertos grupos poblacionales precisamente por las diferencias que pueden generarse entre unos y otros. Me refiero, por ejemplo, a los indígenas, también me refiero a la población afrodescendiente, incluso hay una atención diferencial con las mujeres. ¿Cómo se hace y por qué la importancia de trabajarlos de manera separada? Bueno, digamos que la virtud más importante o lo que la ley nos determina es que la afectación por el conflicto no causan las mismas consecuencias sobre, por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que sobre las mujeres. E incluso los hechos victimizantes tienen un impacto emocional distinto sobre las mismas víctimas. No es lo mismo la víctima que sale huyendo por recuperar la supervivencia de su familia o por mantenerla, a la víctima que en el desplazamiento, por ejemplo, termina siendo la respuesta frente a ante una desaparición forzada. Entonces allí el impacto es diferente tanto a grupos poblacionales como por grupo etario. Es decir, que se sufre de manera distinta un adulto mayor. Por ejemplo, para un adulto mayor es mucho más difícil tener que pasar del campo a la ciudad y encontrar un lugar en la ciudad donde ya ha estado 60, 70 años de su vida dedicado al campo, y el tema de la ciudad digamos que lo apabulla de una manera distinta o hace que se sienta emocionalmente mucho más incapaz frente a ciertas situaciones. Entonces, a partir de las necesidades que de pronto Julio lo precisaba ahora de una manera muy, muy específica, la ley determina que el acompañamiento psicosocial es de acuerdo a las necesidades de las víctimas y durante el tiempo que las víctimas lo requieran, que es un avance muy importante, porque antes de la ley se manejaba por oferta institucional, claro, ¿cierto? Lo que hubiera. Acá lo que la ley nos está diciendo es no es por oferta, sino es por demanda, lo que las víctimas demanden y lo que las víctimas requieran. Entonces yo no puedo decir que todo proceso se agota con 8 sesiones y a las 8 sesiones la gente tiene que quedar lista, sino que eso se tiene que prolongar de acuerdo a la necesidad, a la evolución y a las expectativas que tengan las víctimas. Es decir, que no hay una fórmula específica para la atención a las personas que han sido víctimas del conflicto, y también es importante precisar que no es solo un delito, no es solo el tema de desplazamiento forzado, no es solo el tema de desaparición forzada, sino también que hay otros delitos que es importante trabajarlos por las consecuencias que esto tiene. Y hablábamos, por ejemplo, en el tema de delitos sexuales, de las que las mujeres han sido las principales víctimas. Exactamente, en el tema de conflicto armado, digamos que ha sido bastante invisibilizado el tema de la afectación a los delitos contra la integridad y la libertad sexual. ¿Qué significa esto? No atendemos víctimas de violencia sexual donde ocurre por un familiar, por un vecino, por cualquier persona de la comunidad, sino frente a cómo las mujeres, los hombres, los niños, las niñas y los adolescentes son utilizados como una estrategia de guerra. Es decir, es muy común, por ejemplo, en el desplazamiento forzado intraurbano, encontrar cómo las familias salen de los barrios porque es que los actores armados ilegales
están todo el tiempo detrás de las niñas, seduciéndolas y todo eso, y es una forma de reclutamiento de las niñas frente al conflicto, ¿cierto? Porque obviamente es más fácil decirle a un muchacho cualquiera del barrio, no quiero salir contigo, pero al del combo, al de la banda, al que lo está insinuando, ¿cierto? Y que tiene un poderío sobre ella, es mucho más difícil negarse a eso. Entonces, también se reconoce todo lo que tiene que ver en el marco del conflicto armado, de cómo los delitos de violencia sexual aparecen. Y ahora es importante precisar que cuando hablamos de delitos contra la libertad y la integridad sexual, no es solo el tema del abuso sexual como tal, donde digamos que ya hay un acceso carnal violento, sino todo el tema de la seducción, todo el tema de la esclavitud sexual, todo el tema de la insinuación, del acoso, también cabe allí dentro de los delitos que la ley lo determina. Para eso, Julio, es importantísimo conocer entonces los derechos que tienen las víctimas, y vamos a escuchar precisamente a una de nuestras televidentes sobre una inquietud que tiene en este momento. María, buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta que tiene para nuestros invitados? Buenas tardes, para felicitarlos por el programa, excelente programa, nos hace muy bien estar a todas las víctimas. Mira, yo soy víctima de conflicto, mi esposo lo mataron cuando yo estaba muy jovencita, no he tenido ninguna reparación en absoluto, no me contestan en esos teléfonos para nada, necesito saber a dónde me dirijo para saber si toda la documentación está como si está buena o qué papel me hace falta. María, lo de la psicología me parece muy bien tratarla, porque mi hijo, desde que perdió a su papá, pues a causa del conflicto armado, mi hijo quedó con un trauma. Él tenía 10 años, en este momento pues ya tiene 20, pero este muchacho sueña con vengarse, con saber quién fueron los que le mataron el papá. Entonces yo me mantengo muy preocupada por eso, porque de pronto uno no sabe que con alguien que de verdad le pare caña y vaya y haga alguna cosa mal hecha. Muchas gracias. Bien, María, si es posible que nos escriba, o podemos establecer más adelante pues un contacto con ella para saber de qué zona de la ciudad o del departamento nos está llamando, para poderle orientar, digamos, mucho más fácil a los lugares a los que puede acceder. Sobre este tema, inicialmente, esa era la inquietud que tenía Julio, y es: ¿a dónde acudir entonces? Instancias. Antioquia se ha caracterizado por tener un poco más organizado este tema. ¿Qué hay para decirle a ella? Tenemos que, como se estaba mencionando, para el momento de la declaración, puede acudir a los ministerios públicos. Ella comentaba respecto a que ya al parecer hizo su declaración como víctima. La línea 018000 es muy congestionada, pero además tiene la posibilidad de presentar derechos de petición en caso de no haber acudido, no haber tenido respuesta frente a esta situación por vía telefónica. Entonces sería, en caso de que no lo logre, mediante una petición escrita que ataría la situación, ataría la respuesta, y tiene 15 días la institución para responder esta solicitud. Claro que sí. ¿Qué tal si miramos entonces los centros a donde pueden acudir? Ahí están entonces, en Medellín, la Personería de la Unidad de Derechos Humanos, la Alpujarra, la Personería de la Alpujarra. También tenemos aquí la dirección, calle 44, número 5265, en el piso 11. Ahí está la Personería de Medellín. Y tenemos más lugares aquí, por ejemplo, en Antioquia. Estamos en Bello, en la calle 51, número 5240, en Cáceres, en la calle 30, número 3038, en el Palacio Municipal. También tenemos el Bagre, la Casa de Justicia, y en Itagüí, la carrera 52A, número 7467, en el barrio Santa María. También estamos en Caucasia. Ustedes pueden asistir y buscar pues estos lugares donde pueden ustedes recibir atención integral en caso de que ustedes sean víctimas precisamente del conflicto armado. Bueno, pues les cuento que hace algunos días un grupo de víctimas de desplazamiento en Colombia protestó por el anuncio de la suspensión de la ayuda humanitaria para familias víctimas hace 10 o más años. Al inicio de esta semana, el gobierno precisamente anunció la reversa de esta medida. El anuncio reversa la decisión de hace algunos días del gobierno nacional, según la cual se suspendía la ayuda humanitaria que entrega a las familias víctimas hace 10 o más años.
Eso implica que en Medellín unas 20.000 personas continuarán con ese apoyo. Es gradual, va a ser progresiva, va a ser responsable e informada. La Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas confirmó además el inicio de un estudio para verificar las condiciones actuales de las familias que llevan más de 10 años en condición de víctimas del desplazamiento. Identificamos que el hogar ya tiene satisfechas los aspectos más básicos de su subsistencia mínima, alojamiento temporal, alimentación, salud. Podríamos contemplar la interrupción en la entrega de la atención humanitaria, pero ojo con esto, eso no quiere decir que el hogar pierda en esas circunstancias acceso a las demás medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en la ley. En Medellín las víctimas del desplazamiento forzado serían un poco más de 292.200, en Antioquia la cifra asciende a 685.000. Bueno, pero para poder acceder precisamente a los beneficios que tiene la ley de víctimas y a lo que puede lograr las víctimas en el tema de reparación, es importante que ellas estén dentro del registro de víctimas, que estén incluidas allí. ¿Cómo se logra esto? ¿De qué manera se puede realizar? Como decía Alejandra, de la Alcaldía de Medellín, no necesariamente para esta atención de rehabilitación es necesario estar incluido en el Registro Único de Víctimas. Hay que precisar o hay que detallar que la unidad de víctimas ha tenido una falencia respecto a la valoración de las víctimas de las bandas criminales. Esto trajo como consecuencia unos pronunciamientos de la Corte Constitucional que señalan que en el caso de desplazamiento deben ser incluidos en el Registro Único de Víctimas estas personas. Además de eso, tiene que precisarse también que para la valoración frente a cualquier hecho victimizante tiene que tenerse en cuenta el derecho internacional humanitario, la jurisprudencia constitucional, en la medida en que si se trata de una banda criminal y estamos ante una posible violación de derechos humanos, si este grupo armado tiene un control territorial, tiene un poder militar y tiene una jerarquía de mando, podría llegar a argumentarse que, a pesar de que sea una banda criminal, debe ser incluido en el Registro Único de Víctimas. Bien, Alejandra, para hablar un poco de esa atención, ¿quiénes participan dentro del proceso de atención a las víctimas? ¿Es un grupo interdisciplinario? ¿Es un solo profesional? ¿Quiénes componen ese grupo, digamos, primario de atención a las personas que requieren? Bueno, la ley también determina algo muy importante frente a la atención psicosocial de las víctimas y frente al tema de violencia sexual de manera específica, y es que el personal que atiende a las víctimas del conflicto armado debe ser un personal especializado. Uh-huh. Es decir, y por eso nosotros todo el tiempo hablamos de un enfoque psicosocial y de un acompañamiento psicosocial, porque nosotros trascendemos los modelos clínicos tradicionales y hablamos de alguna manera de reacciones, entre comillas, normales frente a eventos anormales. Es decir, la tristeza profunda que sienten las víctimas la sentiría cualquier ser humano frente a una situación de desaparición, de homicidio, frente a un accidente de minas. Entonces eso es una consecuencia normal, entre comillas. Por eso también desde el equipo psicosocial, es un equipo en el que está conformado especialmente por profesionales del área de la psicología, sí, del trabajo social, y también tenemos un grupo de artistas y uh-huh, tenemos un enfoque también desde el tema de la arte terapia que se trabaja allí, porque todas las pérdidas de las víctimas, muchas de ellas son simbólicas, no todas son materiales, entonces es muy importante trabajar con un contenido especial desde el arte, desde la simbología, desde la cultura. Bueno, Alejandra, tenemos una nueva invitada, Ana Estela. Ana Estela, buenas tardes, ¿cuál es la inquietud que tiene a esta hora? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, doctora, lo que pasa es que nosotros salimos desplazados de San Antonio de Prado. Salimos el 17 de agosto. Esta es la hora que no hemos podido sacar el trasteo, pues porque supuestamente los muchachos del barrio dicen que si vamos a sacar el trasteo, que nos van a picar. Entonces, pues no sabemos a quién dirigirnos, cómo, a quién acudir para que nos ayuden en eso. Bueno, Julio, inquietud de doña Ana Estela. ¿Qué recomendación le podemos hacer a ella entonces? No lo sé. Están acá, pues como mencionábamos, la Alcaldía de Medellín tiene unas entidades, unos puestos donde atienden este tipo de situaciones de manera inmediata.
recomendable acudir a la Personería de Medellín, el Parque Los Deseos, donde tienen los profesionales que le dan el acompañamiento debido para esas situaciones tan de emergencia que se requiere por el caso pues, que está comentando él. Y en este caso también la Secretaría de Gobierno, que está muy atenta a situaciones como esta, que hace parte de la Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad. Bueno, y en los 4 centros de atención a víctimas. Ahí entonces lo tenemos en pantalla para que nuestra televidente pueda tomar nota y acudir al más cercano, y precisamente allí le brindarán la oportuna asistencia para este caso tan lamentable. Bueno, llegamos así al final a este espacio que llega a ustedes gracias a la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Forjando Futuros, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como la Secretaría de Gobierno, la Unidad de Restitución de Tierras y, por supuesto, nuestro canal Telemedellín. Esto hace parte de un espacio de Noticias Telemedellín. Hasta aquí nuestra emisión. Y bueno, recuerden que a las 7:25 no vamos a llevar a ustedes noticias porque tenemos la transmisión especial de Medellín Innovation. Nos vemos entonces. Hasta una nueva oportunidad. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Buenas tardes.